Cos máis piqueiros. Como? Cos máis piqueiros, levábanse ben, falaban con eles, iban ás festas. Sí, sí. Había contrato. Ainda hoxe, non? ¿Eh? Ainda hoxe hai tamén. Sí, pero moi, moi, menos. Menos que antes. Sí. Entonces, había un compañero aquí que se pasaba un mal, tiña un perro, e día montar bon ali, e día vendeu un perro, se mataba así, quen que un cão a troco de pão? Quen que un cão a troco de pão? E un mal, le dou un pão e agarrou o perro. Eran tempos apertados, non no, era tempo. Era. Muy mal, mal, mal. Y por ejemplo, si no, os queremos ir lavadores que lavamos, comimos a casa. Pero había mucha gente que aquí comían hierbas sin grasa, estaban hinchados, cachorros pequeñinos. Nada, todos que lavamos y nos dedicamos a lavar y tal. Había mucho pan en casa. Perras no había, pero había para comer. Pero sabía que ni para comer ni perras ni nada. Aquí es un problema. Sí, sí. ¿Y porquiños criábanse, cochinos? ¿Eh? ¿Cochinos criábanse para matar? Cochinos, sí, sí, para matancia. Ya matancia, pero bueno. Con mi padre, me acuerdo que era pequeño, mataba 6 o 7 cochinos. Porque luego vino el bro y mi tío senta a sornar. Le damos de comer, o los hombres, y a pagar, y a, de comer, ¿comprende? Uh-huh. Y pues mataban. Gracias a Dios, no, como es. Ahora aquí por ahí hubo mucha gente mucho más hinchada. Comían hierbas sin grasa, charamayo, hierbas de compo. ¿Qué podía? ¿O que podía? Muy mal. Entonces, los que viñan no verán para trabajar más a xorna, dábaselles unha merenda, un cacho de touciño, unhas... Dábaselles de comer, non? De Portugal, aí de Portugal de Malpica, a casa do meu pai, viñan 3 ou 4 portugueses. Todos anos, cando acababa a ser, dixen, por ano que ven aquí. E todos anos, o chamado, viñan. E sempre viñan os mesmos, máis ou menos? Aquí un día, cando se acababa a ser... Voltaban para a casa. Sí, señor. Sí, señor. E como se facía o día da matanza do cochino? Como era? Se mataba un día bom. Se mataba a boca con cordel. Ajá. Ella mataba muito cochino aquí. E sei abrirlo, sei cortarlo bem. Me metiu o seu cochino, saiu a sangra, a mulher com um banho ali, me sento. E depois já se agarrava, se chamucava com fogo. Se calaba bem pelado, depois se abria, sacaba as tripas, e já fez isso muito. Hoje ainda agarra um cochinho, que ele abro, se partia as carnes para o chouriço, outro para a mortela, compreende? Aí que dividia as carnes. Cada parte é para uma coisa, não? Claro. Uma coisa distinta. E a pata da carne, que eles deixavam jamón, como se chama em Portugal? Presuntos. Sim, sim. Pero aqui são jamões. Sim, eu é curado muito também em casa. Sim, sim. Agora já não, agora se mata o cochino, quando vamos aí a Valência Alcântara, pagas um tanto, tu ano ou 2 anos vai e eu traio. E se está, já fazem todo ele? Hay más, porque en casa siempre se arruce, no es normal estar más en una temperatura oscura. Aquí yo creo también, que no se ve también mucho tiempo que llevar. Pero sí, da cabo de él. Sí, señor. Ay, ay, ay. Sí, señor, muy bien. ¿Aquellos porquiños que eran? ¿Iban las boletas para...? Vienen las boletas para engordar los porquinos, los cochinos. Para comer los porquinos, ¿qué daban los porquinos? Pues yo pedí solo trigo, quería trigo mezclado con palla, y ser por cochinos. Boletas, también le dábamos.
a folla do trigo, que era o farelo, que chamamos farelo. Sabe o que é farelo? Também. Depois de... É, depois de a farinha e o resto, e sempre o cuchillo. Fazia uma vianda. Uma vianda, chamava? O cuchillo de 15, 20 arrobas aqui. Quanto é uma arroba? Quantos quilos são? 11 quilos e meio, arroba. Arroba de isso. E logo, a corcha, o pintame, são 46 quilos. A corcha, o cortiço, o cortiço, não? Esse é 46 quilos, pintame, e a arroba são 11.